Hola, hoy les voy a predicar la palabra de Dios. Aquí tengo la Sagrada Biblia y dinero. ¿Qué es el dinero y qué es la palabra? ¿Qué prefieres? ¿La palabra de Cristo que te va a llevar el alma, te va a llevar al cielo o prefieres ganarte dinero? No, Jacob, yo prefiero la palabra de Dios. Un decir. Si yo te digo ahorita, ¿te gustaría ganarte 500 pesos o la palabra de Dios? Tú me dirás, yo prefiero los 500 pesos. La palabra de Dios no me interesa. Yo sé que mucha gente no va a querer escuchar la palabra de Dios. Vamos a ir mañana a hacer unos experimentos aquí en Matamoros. ¿Qué prefieres? ¿Que te regale una Biblia o prefieres 500 pesos? No, yo prefiero los 500 pesos porque la Biblia no me sirve. La vas a tirar. ¿Te imaginas tirar la Biblia y preferir 500 pesos? Bueno, voy a apuntar en este cuaderno porque ahorita en esta predicación se va a hacer una rifa de efectivo. Si deseas ganarte una rifa de efectivo, la puedes también. También voy a regalar una Biblia para los que se quieran ganar una Biblia. No importa que sea viejita, lo importante es leer la palabra de Dios en cualquier hora, en cualquier momento. Recuerden que Cristo está en cualquier lugar y vamos a hablar acerca de Nicodemo. Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? ¿A qué se dedicó Nicodemo? Bueno, Nicodemo era un recaudador de impuestos. El dinero no le es todo en la vida. El dinero va y viene. Bueno, vamos a apuntar a los ciudadanos que están compartiendo. Saludos a la hermana Abby BT. Abby BTA. Ya te apunté, hermana Patty. Tenemos a la hermana Diana Loreto. Diana Loreto. Ya te apunté, hermana Loreto. ¿A quién más tenemos, hermanos de Cristo? ¿Qué hermano de Cristo se va a conectar aquí para escuchar la palabra de Dios? Tenemos a la hermana Naila Jaeline. Naila Jeline. Naila Jaeline. Ya te apunté. Tenemos a la hermana Loreto. Ya te apunté, hermana Loreto. Tenemos al hermano Ángel. Dios bendiga al hermano Ángel. Dios te bendiga, hermano Ángel. Él es el hermano Ángel. Él quiere escuchar la palabra de Dios, hermano Ángel. Ángel, a ver qué otros hermanos se van a conectar aquí para escuchar la palabra de Dios. Recuerden que hoy va a ser la rifa, hoy se va a rifar el dinero, pero vamos a escuchar antes la palabra de Dios. Para poder hacer la rifa hay que escuchar la palabra de Dios. Aquí tenemos al hermano Neftali Córdoba Reyes. Neftali Córdoba Reyes. Ya está el hermano Neftali Córdoba Reyes. Tenemos a la hermana Diana Loreto. Ya te apunté, hermana Diana Loreto. No haga trampa, hermana Loreto, ¿eh? Es del diablo que hagan trampa. Ya los apunté una vez. Y ya lo demás aquí los voy a ir echando, ¿ok? No hagan las famosas trampas, hermanos, ¿ok? De aquí Hugo Castillo. Saludos desde Matamoros, Tamaulipas, al gran Jacob. De aquí Luis Vera, yo mero. A ver, pues comparte, hermano Luis Vela. Diana Loreto, ya estás apuntada, Diana, ya estás aquí apuntada, ¿eh? De hecho, ahorita, hermana Loreto, voy a cortar esta hoja. En esta hoja estás apuntada. Es lo que apunté ahorita. Aquí están ahorita. Esto lo voy a cortar en unos momentos más, pero primero hay que escuchar la palabra de Dios. Esto los apunté ahorita, ¿ok? Aquí están ustedes, ahorita los voy a cortar. Pero antes hay que escuchar la palabra de Dios. Buenas noches para todos los que se estén conectando. A ver quién va a escuchar la palabra de Dios. Aquí tenemos a la hermana Violeta Rodríguez, que ya compartió la hermana Violeta. Violeta Rodríguez, ya te apunté. Rodríguez. Dios bendiga a todos los hermanos que se acaban de conectar. Aquí tenemos al hermano Rodríguez Jesús. Hermano Rodríguez Jesús, ¿cómo está, hermano? ¿Usted cómo se siente hoy? ¿Cómo lo trata la vida hoy? ¿Cómo se siente con Cristo en su corazón, hermano Jesús Rodríguez? Jesús Rodríguez. Hermana Sandra Castillo, ¿cómo se siente, hermana Sandra Castillo?
¿Qué es lo que le ha dado Dios ahorita actualmente? ¿Cómo se siente con Oye Dos? ¿Cómo le está yendo en la vida en la vida con Dios en su corazón, hermana? A ver aquí. Hermano Ángel, ¿cómo está, hermano Ángel? ¿Cómo lo trata Dios en su nueva vida de hoy en para adelante? ¿No? Oye, que me ha tratado muy bien, gracias a Dios, gracias a Dios. Vamos a apuntar al hermano, a la hermana Closet Aile. Closet Aisley. Ya está Closet Aisley. Ya te apunté, hermana Diana Loreto. La hermana Carla Ávila se conectó. Hermana Carla Ávila. ¿Dónde nos ve, hermana Carla Ávila? Carla Ávila. Ya tenemos a la hermana Carla Ávila. Ya te apunté, hermana Closet Aisley. A ver, ¿a quién más? Sandra Castillo. Hermana Sandra Castillo. Sandra Castillo. Ya apunté a la hermana Sandra Castillo. Falta al hermano. A ver, ¿quién falta apuntar? Aquí falta alguien que apunta. A ver. Aquí falta apuntar a la hermana Nikito Moreno. Hermana Nikito Moreno. A ver, Nikito. Nikito Moreno. Ya apunté a Nikito Moreno. Vamos a apuntar aquí a Blancas, a la hermana Blanca Samano. Blanca Samano. Ahí está, quiero un amén, quiero un gloria a Dios, quiero un aleluya, quiero un Cristo vive, porque hoy va a ser una noche espectacular con ayuda de Dios. Vamos a leer la Sagrada Biblia relacionada con el tema de Nicodemo. Saludos al hermano Rocha RGO, hermano Rocha. Rocha RGO. Ya está, hermano Rocha. Blanca Samano, ya te apunté. Ahí está, muchas gracias por el amén. Ahora sí, vamos a predicar relacionado con la Biblia. ¿Quién era Nicodemo y a qué se dedicaba Nicodemo? Alguien que me diga y sepa la historia de Nicodemo. Ya te apunté, hermano Rocha, ¿ok? Hermana Karina, quiero que ustedes me digan quién era Nicodemo y a qué se dedicaba Nicodemo para yo leérselos, ¿ok? ¿Quién era Nicodemo? Lisette Karina. Lisette Karina. Ya está la hermana Lisette Karina. ¿A quién más? Aquí. Ya te apunté, hermano Rocha, ¿ok? Dios es amor. No. ¿Quién era Nicodemo? Le estoy platicando quién era Nicodemo. ¿Saben quién era Nicodemo o no saben quién era Nicodemo? No tienen ni la menor idea de quién era Nicodemo. Les voy a enseñar un poco de la Biblia. ¿Quién era Nicodemo? ¿A qué se dedicó Nicodemo? Vamos a apuntar a la hermana Lucerito Ruiz. Hermana Lucerito Ruiz, Dios la bendiga. Aún está tiempo aquí para apuntarla. Lucerito Ruiz. Ya tenemos a la hermana Lucerito Ruiz. Ya apuntamos a la hermana Lucerito Ruiz. Muchas gracias por compartir, hermana. Compartir la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo máximo. Vamos a apuntar aquí a Violeta Rodríguez. Violeta Rodríguez. Hermana Violeta Rodríguez ya quedó apuntada aquí en el libro de la vida. Keila Pesina. Keila Pesina. Ya está la hermana Keila Pesina. Falta el hermano Juan Flores. El hermano Juan Flores. El hermano Juan Flores. Dios te bendiga, hermano Juan Flores. El hermano Juan Flores. Juan Flores. Ya tenemos el hermano Juan Flores. Vamos a apuntar a la hermana Carmen, ¿qué? Carmen Arellano Cadena, hermanita. Carla Arellano Cadena. Carmen Arellano Cadena. Ya está, hermana Carmen. Ya se ha apuntado el hermano Ángel. Ya dice la hermana Yolanda. Amén, amén. Muchas gracias, amén. A Cristo la honra y la gloria. A Rey de Reyes y Él vive para siempre. El que va a quitar la corrupción. El que mandó al Jacob HP, profeta de Dios, para quitar la corrupción. ¿Por qué no me apuntas? Así faltas tú, chinchero. Ah, discúlpame por decir. Bueno, chinchero no es una maldición. Son chinchero, no es maldición. Eso no es maldición. Es como decir amén, gloria a Dios, aleluya, ¿ok? Vamos aquí a apuntar a Salvador Celia Vargas. Ya compartió. Salvador Celia Vargas. Ya apunta Salvador Celia Vargas de Martínez. De Martínez. Ya está hermana Vargas. Hermana Vargas, a la hermana Vargas.
Hermano FCO Terrones, el hermano FCO Terrones, FCO Terrones, hermano, ¿qué fue el nombre, hermano? FCO Terrones, Terrones. Estás como los terrones de azúcar. Dice, en la palabra de Dios se habla sobre el terrón de azúcar. ¿Qué es un terrón de azúcar? Son unos terrones bien duros que son de pura azúcar, se llama terrón de azúcar. ¿Ok? De la Cruz Mari, la hermana de la Cruz Mari ya compartió. De la Cruz Mari, esta es la hermana de la Cruz Mari. Chinchero, faltó Chinchero. Aquí, Abigail Badia, estás apuntada. Jacob, pide por la hermana Alejandra Gutiérrez. Ella necesita mucho de tus palabras, Jacob. Dale consejos, por favor. Ya deje la mota. Ay, ¿cómo está eso? A ver. Hay una hermana que vamos a orar por la hermana. Nah. Vamos a orar por una hermana. Dice la hermana que le demos unos buenos consejos. Dice la hermana Fanny García. Dice la hermana Fanny García, Jacob. Pide la hermana Alejandra Gutiérrez que ella necesita mucho de tus palabras. Jacob, dile, dale consejos, por favor, que ya deje la famosa mota. Mira, hermana. Hermana Alejandra Gutiérrez, ¿qué te ganas con fumar? ¿Qué te ganas con consumir mota? Ponle que en tus tiempos, cuando estabas jovencita, entre los 12, 15, 20 años, está bien, fuma mota, no pasa nada. Pero recuerda, llegas a una edad de 30, 40, 50, y fumando mota a los 30, fumando mota a los 40, fumando mota a los 50, fumando mota a los 60, fumando mota a los 80, ya estás viejito, estás fumando mota. O sea, ¿qué onda? Ya deja la mota, ya estás grande, estás peluda. Arrepiéntete y di, Dios, te acepto en mi corazón, quiero dejar la mota, quiero dejar la mota. Yo sé que la mota es muy difícil de dejarse, pero la voy a dejar por Jacob. Para que Jacob vea que ya dejé la famosa mota y arrepiéntete y vas a ver que Dios te va a bendecir bastante en tu vida y vas a dejar la mota. Esto va para la hermana Alejandra Gutiérrez. Ya estás grande, me imagino. No, no tienes 13 ni 15 años. Ya estás una señora grande. Ya madure. Usa la cabeza. Ahí está, ya oramos por ella. Ya le damos un consejo. Pastor, ¿me puede hacer una oración? Me mocharon una pierna y soy adicto a las cariñosas. A ver, te mocharon una pierna y eres adicto. Pues muy mal, Juan Pérez, imaginas. Te mocharon la pierna completa. ¿De aquí te la mocharon o te la mocharon de aquí la pierna? Si te la mocharon de aquí, la pierna completa, al hermano Juan Pérez le mocharon la pierna de aquí. Haz de cuenta, de aquí para acá le mocharon la pierna. Y si estás con una cariñosa, ¿cómo le haces? ¿Con un pie así? ¿Te imaginas usando un pie así? No se va a poder, hermano. Eso está muy mal, hermano. No haga eso. ¿Te imaginas? No tienes pierna. Te mocharon una pierna. O sea, entrégate a Cristo. Entrégate a Cristo. Ya no seas adicto. ¿Te imaginas? Aquí tenemos un hermano. Tía no acepta a Dios. Yo le digo hermano, pero no aceptaba a Dios. Se llama Juan Pérez. Juan Pérez dice, pastor, ¿me puede hacer una oración? Me mocharon una pierna y soy adicto a las cariñosas. O sea, ¿te imaginas? Todavía no tiene, te falta una pierna, esa no la tiene, así está, así, y está haciendo con la morra, así, así está, o sea, ¿qué onda con eso? Eso no te beneficia nada, mejor búscate una novia buena que te ayude sin tu pierna, cásate bien, ten hijos. Juan Pérez, estás muy mal, en serio, ¿te imaginas? Si con el pie completo, ibas con las, ¿te imaginas sin un pie? ¿Te imaginas si te faltaran los dos pies así? ¿Cómo vas con una cariñosa si no tiene los, si te faltaron los pies? A lo mejor Dios te puede castigar mochándote el otro pie, ¿te imaginas? ¿Cómo le vas a hacer? ¿Te vas a ir arrastrando con una cariñosa? ¿Te vas a arrastrar? ¿Te imaginas? ¿Se imaginan el hermano Juan Pérez? Dice el hermano Juan Pérez que le falta un pie. ¿Cómo vas a hacer con una cariñosa? ¿Te imaginas el día que te hagan falta los pies así? ¿Cómo le vas a hacer para cartear? ¿Te vas a ir con las cariñosas así? ¿Te vas a ir con las cariñosas así? ¿Gateando? ¿Cariñosas? No se vale. Y entrégate a Dios, es lo que te hace falta, entregarte a Dios. Cristo te ama. Hoy Cristo tiene algo para ti, hermano. Hermano Juan Pérez, chinchero. Ya ni porque tienes un pie, a lo mejor Dios te va a quedar mochándote el otro pie y te vas a ir así. Y cuando te falte un brazo, el otro brazo, ¿cómo lo vas a hacer? Ah, que le llaman a las cariñosas, le van a marcar para que vayan o qué onda. Ya madura, hermano, chinchero. Se pasa el hermano. Una novia, entre más, sí. Sí, es mejor una novia, a ver, una novia para él. Amén, pero ya le di un buen consejo, ¿ok? Recuerden que
Estoy aquí dando los consejos más sabios de todo el mundo con el pastorcito Jacob HP. Tu mejor opción es sacerdotito Jacob HP. Bueno, ahora me vestí como de pastor, porque la vez pasada que predicaba me ponía una cosita aquí que era como de un sacerdote. Ahora soy un pastor. Quiero un amén. A ver, un amén. Un amén, un amén. Vamos a. A ver, aquí vamos a bloquear a esta persona que dice que vamos a bloquear a. Ah, no, 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 ya. Vamos a apuntar a Yasmín Paz. Yasmín Paz, ya está Yasmín Paz. AG, AG. AG, AG. Bueno, déjenme predicar. Todavía no les predico bien lo de Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? ¿A qué se dedicaba Nicodemo? A ver, vamos a checar aquí la Reina Valera. Nicodemo, Nicodemo. Nicodemo, Nicodemo. ¿Y si me permiten? Hola, aquí yo estoy en libre, estoy predicando la palabra de Dios. Si gustas, puedes checar la palabra de Dios. Estoy predicando sobre la palabra de Dios, quién era Nicodemo y todo eso, para que le caiga el saco más que nada a gobierno corrupto que tenemos. Saludos. Ahora sí. Ya apunté a la hermana AGAG. Bueno, Jacob, ora por Alondra G, o le gustan mucho las cariñosas. Ahorita vamos a orar por ellos. Déjenme predicar sobre Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Hermana Natalie Zúñiga ya compartió. Natalie Zúñiga. Ya está la hermana Zúñiga. A ver, ya apunté a la hermana Salvador Cecilia. Dice amén, muchas gracias. A Dios la honra y la gloria. Y al siervo de Dios que puso. Dios puso a Jacob HP, o sea, yo. Ya te apunté, Natalie. Eric Sosa me hace falta. Eric Sosa. Mire, vamos a predicar la palabra de Dios. Ahorita vamos a hacer todo lo que sabemos hacer. Díganle al grupo Parna que no me marque. El grupo Parna, no me marque. El grupo Parna, el grupo Parna, el grupo Parna, el grupo Parna. Te encargo que no me marques, por favor. Grupo Parna, Grupo Parna, estoy en la palabra de Dios, me estás marcando, Grupo Parna. Alguien que etiquete al Grupo Parna de que. ¿Le puede marcar al Grupo de los Parna que no me marque? Al Grupo de los Parna de que no me marque y Jacob está en libre. Por favor, digan al Grupo de los Parna de que no me marque. El Grupo de los Parna me está marcando y estoy ahorita en un libre, predicando la palabra de Dios, por favor. ¿Alguien le puede decir al Grupo de los Parna? Bueno, a ver, vamos a checar aquí la palabra de Dios. Thank you. Gaby Tenorio. Gaby Tenorio. Ya está. Bueno. Ya te apunté, Gaby Tenorio, ¿ok? Bueno, dice la palabra de Dios, Zaqueo. ¿Quién fue Zaqueo? Zaqueo fue un recaudador de impuestos. Él recaudaba los impuestos en aquellos tiempos y cobraba de más. Le cobraba todos los negocios. Y pues aquí más que nada, ay, creo, ay, chinchero, me lastimó un huevillo. Ay, ay, ay. Dios en aquellos tiempos predicaba mucho la palabra de Dios. Jesucristo de Nazaret, que sana y salva, predicaba la palabra de Dios, que él era el Mesías, yo soy el Mesías, él hacía milagros, él sacaba demonios. ¿Sí saben quién era Jesucristo? Jesucristo era Dios todopoderoso y sigue siendo el rey de reyes y señor de señores. Dios le gana al diablo, Dios le gana a todos en general, porque él es Dios inigualable. Dios pasó un día con una multitud y estaba Zaqueo. Yo quiero conocer a Dios. Zaqueo era una persona chaparrita como de 1 metro, como el medio metro. Zaqueo se subió arriba de un árbol a mirar a Dios. Ya Dios iba caminando, Dios.
Y le dice: Zaqueo, Zaqueo, bájate de ahí, porque en tu casa voy a ir. Y dijo: ¿Cómo me vistes? No importa, yo soy Dios, yo voy para tu casa, hoy estaré contigo en tu casa. Dios fue a la casa de Zaqueo. Dios anduvo hablando con Zaqueo, y Zaqueo dijo, Dios le dijo: ¿Te gustaría nacer de nuevo? ¿Cómo que puedo nacer de nuevo? Le dice Zaqueo. Tienes que entregar tu vida a Cristo. Nadie viene al Padre si no entrega la vida a Cristo. Tú tienes que entregarte a Cristo. Tienes que entregarte a mí, dijo Dios. Si tú te entregas cuerpo y alma a mí, tu corazón, vas a estar un día en el paraíso. ¿Qué es el paraíso? El paraíso es el reino de los cielos donde tú vas a morar por una eternidad. Cuando tú mueras, te vas a ir al cielo. Si tú te mueres siendo una persona mala, malvada, perversa, que me dice cosas y me dice cosas horribles que yo ni te topo, te vas a ir al infierno. Mire, ejemplo. Ahorita vamos a poner ejemplo. Ejemplo. Ahorita está, creo que el presidente aquí anda, robó 200 millones. Se robó 200 millones y lo invirtió en propiedades. Zaqueo hizo lo mismo. Zaqueo robó mucho dinero al momento de que le dice Dios: Acéptame como tu Salvador, Hijo unigénito, para que todo en el que no se pierda, mas tenga vida eterna. Zaqueo se arrepintió de sus pecados. Dios oró por Zaqueo. Aceptó a Dios en su corazón. Después de lo que aceptó a Dios en su corazón, dijo Dios: No creas que aceptándome te vas a ir al cielo. Tú tienes que regalar todo lo que te robaste, todo lo que Zaqueo se robó, lo tuvo que regalar a los pobres. Zaqueo se quedó pobre, pero feliz con Dios en su corazón. Ese testimonio más que nada va enfocado para Mario López. ¿Quién es Mario López? Mario López se robó bastante dinero y se lo voy a comprobar con hechos, no palabras. Vamos a checar aquí. Propiedades de Mario López, que se robó 200 millones. A ver, aquí vamos a poner. Para que ustedes sepan quién es Zaqueo. Vamos a bloquear a esta persona. Ya la bloqueamos. No, no, la bloqueé. Mejor la castigue. Porque no se vale que en la palabra de Dios pase eso. Mire. Una prensa de aquí, una prensa que se llama 89.5 FM, puso esto sobre Mario López. Chequen bien, para que vean, si Mario López se quiere arrepentir de todos sus pecados, tiene que entregarse a Cristo y aceptarlo como su Salvador. Chequen bien. Aquí tenemos la propiedad que ha comprado Mario López. Mario López, nuestro presidente de Matamoros, alcalde, compró una gasolinera a Casa de Rojo. La compró con el dinero del pueblo. Aquí, por ejemplo, compró, dice, terreno comprado. Él ha comprado muchos terrenos. Aquí compró una residencia grande. Compró una residencia que es toda la cuadra. Compró la cuadra al lado y compró la cuadra donde está el restaurante. Ella compró toda la cuadra. Chequen bien, la gasolinera él la compró. Tiene varios negocios ilícitos con prestanombres. Acá está aquí, todo lo de municipal, todo lo de municipio, 200 millones que se robó. Aquí vemos al Mario López. Aquí vemos los 200 millones que se los gastó. Aquí vemos una propiedad. Esa propiedad le costó 15, 20 millones. Esos 20 millones se hubiera gastado en las calles para niños huérfanos y desamparados, pero ni modo. Yo solamente estoy poniendo lo que están diciendo las famosas noticias que dicen la verdad. Ya compró esta bodega, compró la bodega, compró la gasolinera. Ahí está, chinchero. Bueno, qué cosas, no, sí, qué cosas, Jacob, que nuestro presidente esté robando dinero. El consejo que le puedo dar a
El consejo que le puedo dar a nuestro presidente Mario López, si me está mirando, señor Mario López, si usted se quiere arrepentir de todo su pecado, etiquétalo para que él se arrepienta, etiqueten a Mario López. Mario López, hoy voy a hacer una oración por ti para que te arrepientas. Hoy Cristo está tocando la puerta de tu corazón, etiqueten a Mario López porque hoy voy a orar por Mario López. Haz de cuenta, este es Mario López. Dios te dice, está tocando, hijo mío, hoy quiero entrar a la puerta de tu corazón. Me abre la puerta y Mario López, no, no. Me vale, no te quiero aceptar, yo quiero seguir robando, me vale Dios, me vale Dios, me vale Dios. Mario López no quiere aceptar a Dios. Mario López se muere así, un paro cardíaco, pero como no se entró a Dios, se va para el infierno. Vámonos, al lago de fuego, ahí, a una eternidad. Ahí está Mario López ardiendo por una eternidad. Mario López. Ahí está en el infierno, nunca va a salir del infierno, él se va a estar quemando por una eternidad. ¡Ay, Jacob tenía razón! ¡Ay, Jacob me estoy quemando, Dios! ¿Por qué no le hice caso a Jacob? ¡Jacob tenía razón! ¡Ay, me estoy pudriendo! ¡Ay, me salen gusanos de la cara! ¡Ay, las llamas! ¡Ay, Dios! ¡Ya me quiero salir! ¡Ay! ¡Ay, el crujir de dientes! Mario López va a andar con el crujir de dientes, ¿ok? Chinchero. Este es el destino que le espera a Mario López. Si no, acepta a Dios. Ahora vamos a hablar si Mario López acepta a Dios. ¿Qué va a pasar? Si Mario López acepta a Dios, que le digan, Mario López, acepta a Dios en su corazón. Lo voy a pensar, ¿no? Acéptalo. Cristo te ama. Pero para que aceptes a Dios en tu corazón, tú tienes que dar todo lo que te robaste. Las propiedades, dáselas a Jacob, dale todo lo que te robes a Jacob, porque Jacob se va a encargar de dárselos a la gente pobre e invertirlos. Jacob va a ser nuestro próximo presidente. Yo tenía pensado vender todo porque me quiero ir para Broadville. Pero si tú vendes todo, toda la cosa que has robado, tú la vendes, aunque te arrepientas y vas al infierno, lógicamente. ¿Te imaginas? De nada sirve que aceptes a Dios en tu corazón si tus propiedades robadas las tienes que vender. Las tienes que vender para darle dinero a Jacob. O firma todo para que todo se lo regales a Jacob. Y Jacob se va a encargar de invertir esa cosa que te robas a la gente necesitada. No me cae bien Jacob, no me cae bien Jacob. ¿Por qué no te cae bien Jacob? Si Jacob te ha ayudado bastante a decir tus verdades. Regálale las cosas a Jacob. Jacob te ama. Bueno, sí. Miren. A ver. Déjeme predicar la palabra de Dios, ¿ok? Mario López acepta a Dios, ¿verdad? Ya lo aceptó. Ahora lo que tiene que hacer Mario López, el dinero robado, mira, Mario, el dinero robado lo tienes que regalar a la gente pobre, a todos, ¿no? Si tú no lo quieres para yo hacerme cargo, regale todo el dinero a Jacob. Todo lo que te robaste se lo das a Jacob porque Jacob es un hijo de Dios y el hijo de Dios va a regalar todo lo que tú te robaste, va a pavimentar las calles, va a pavimentar todo si te quieres ir al cielo. Bueno, le regalo mi dinero a Jacob y todas mis propiedades que se la quede a Jacob porque yo me quiero ir al cielo. Bueno, ya me dio su dinero, ya firmó unas hojas donde él me va a dar todo su dinero, todas sus propiedades me las va a regalar a mí para yo venderlas e invertir todo el dinero a las calles. Bueno, Mario López, ya aceptáis a Dios. Si Mario López se llegara a morir en ese instante. Ahora Mario López se va para el cielo. Mario López se fue para el cielo. Voy a bloquear a una persona. Ya bloqueé a una persona, ¿ok? Porque se me hace una falta de respeto. ¿Ya vieron que ya la bloqueé? A ver, ¿a quién más vamos a bloquear? Vamos a bloquear a Jesús Posada, que es un Facebook falso también. Ahí está. ¿Ya vieron cómo se bloquea a los Facebook falsos en corto? Ya bloqueamos a la persona que están en contra de que uno predique la palabra de Dios. Yo les explico con monito, con manzanita, para que la gente entienda qué es lo que se necesita. Se me hizo una falta de respeto que ellos estén burlando de la palabra de Dios mientras yo estoy predicando la palabra de Dios y el demonio me quiere interrumpir. Yo he bloqueado a 4 personas porque esto es algo serio. ¿O acaso me ven que me estoy riendo?
No me estoy riendo. Ya Mario López se fue al cielo. Ya como Mario López está allá, está morando una eternidad, calle de oro, mar de cristal, Jerusalén, qué bonita es, calle de oro y mar de cristal. Algún día yo voy a caminar, calle de oro, mar de cristal, yo voy a morar con el Señor Jesucristo. Donde el Señor Jesucristo va a estar con nosotros. ¿Cierto o falso? Claro, Jacob sabe bastante de la Biblia y se me hace una falta de poder eso bloquear a las dos personas. Porque te imaginas, uno está aplicando la palabra de Dios y empiezan a insultar a un hijo de Dios y no se me hace justo. Ya Mario López entregó su vida a Cristo, me dio el dinero que se robó, y este dinero que él se robó y las propiedades que Mario López se robó, lo voy a invertir todo el dinero en buenas calles. Todo lo que me mande gobierno del estado para Matamoros, todo ese dinero lo voy a invertir. Si me mandan 200 millones, lo voy a invertir sin robar. A mí no me interesa robar. Sobre todo, los proyectos que estoy proponiendo es quitar la corrupción dentro del gobierno. No me importa que me maten. Morir en Cristo es ganancia. Y morir para Cristo es la victoria. Amén. Quiero quitar la mafia para dentro del gobierno. Quiero pavimentar todas las calles que se pueda, que ya no haya baches. Quiero quitar toda el agua de drenaje, buenas tuberías, buenos drenes. Quiero sobre todo también que haga buenos alumbrados, que en las calles estén iluminadas en las noches para que tú puedas caminar en la noche. Y el dinero de Mario López, cuando se me acabe el dinero, los 200 millones que me mandaron aquí, que no me alcance, lo de Mario López se va a invertir. El que me va a regalar Mario López y las propiedades, lo vamos a invertir todo a las buenas calles y buenos alumbrados para que ese dinero, para cuando yo salga de Matamoros, wow, el Jayco HP, el alcalde de Jayco HP de Matamoros, invirtió todo sin robar. Mi plan es invertir todo, porque ¿qué me gano con robar? Voy a terminar en el infierno. Y a mí no me gusta el infierno, la mera neta, a mí no me gusta el infierno. Yo quiero morar en el cielo. Por eso hay que invertir todo, todo sin robar. ¿Ya me entendieron? Ya te entendí, hijo. Gloria a Dios, aleluya. O sea, ahorita Dios está tocando la puerta de tu corazón y te dice: arrepiéntete, arrepiéntete, ya no fumes piedra, ya no le entres a las drogas, arrepiéntanse, arrepiéntanse, ya no seas corrupto. Le está tocando la puerta a todos los políticos corruptos en este día, en esta hora, le está toque y toque la puerta de su corazón que se entreguen. Y si no se entreguen y se mueren un paro cardíaco, un paro respiratorio, se van al infierno, cínicos y avergonzados, con respetos. Vamos a apuntar. Vamos a apuntar a Dulce Rodríguez. Dulce. Ro. Ya está Dulce Rodríguez. Ya te apunté. Bueno, vamos a hacer lo que dé la rifa. Y ahorita que ya cortó papelito, vamos a orar por toda la gente. Para quedar despedidos. Y espero les haya gustado la historia de Zaqueo. Fue un poco breve, pero espero les haya gustado. Como les expliqué con manzanitas y con monitos, les haya gustado. Vamos a apuntar a Lupita González. Ya está Lupita González. Vamos a apuntar a. Mándale saludos a Cristian Ceballos, saludos para Cristian Ceballos. Aquí es la puntera de Lupita. Carla Dávila, me hace falta apuntar. Carla Dávila. Ya está Carla Dávila, ya se me llenó la hoja. Vamos a, en el nombre de Dios, vamos a hacer la famosa rifa. Tonta las tijeras. Vamos. Entre mientras yo corto eso, ¿me pueden decir unos salmos de la Biblia? Si me dices unos salmos de la Biblia, te voy a apuntar para que te ganes premios, ¿ok? ¿Quién se sabe salmo de la Biblia, el versículo de la Biblia? Que me diga el versículo de la Biblia aquí, con salmo y título, te voy a apuntar gratis para que ganes hoy. A ver, ¿quién se sabe salmo de la Biblia? Quien se sepa salmo de la Biblia ya sabe, van a ser apuntados para meterlos aquí.
Ahorita los apunto nuevamente. Y aquí, Juan Pablo Santiago Treco, un saludo para el grupo. ¿El grupo qué? Tiene como un escorpión. ¿Es un escorpión o es una araña? A ver. A ver, ¿qué dice aquí? Dice aquí Scrappy, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. Vamos a apuntar Scrappy, porque tiene toda la razón. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Espérenme. Chequen, la hermana Scrappy. La hermana Scrappy ya me dijo un salmo, la voy a apuntar totalmente gratis. Ah, no, ¿fue Scrappy o fue Dulce? A ver. Ah, no, fue la hermana Dulce. La hermana Dulce Rodríguez ya me dijo un salmo. Dijo, Salmo 91. Ah, no, ese es otro. Dice Dulce, Salmo 91, el que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué es uno omnipotente para ti? Un omnipotente viene siendo Dios. Dios es todo, Dios es un omnipotente. Omnipotente viene siendo que es todo, él creó el universo, él creó la tierra, él creó los animales. Sin él, nadie no hubiéramos existido, ni yo hubiera estado, ni tú hubieras estado, ¿ok? Tiene razón la hermana Dulce, se los voy a leer y se los voy a interpretar. Dice Dulce, la hermana Dulce, Salmo 91, el que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. ¿Qué es morar? Al momento de que tú mueres, un decir, ya regresó Mario López. Al momento de que Mario López murió y aceptó a Dios, va a morar sobre la sombra. ¿Qué es una sombra? Por ejemplo, yo me paro y hay una sombra atrás de mí. Él va a estar bajo la sombra. Chequen, chequen mi sombra. Chequen, ahí está la sombra, chequen. Ahí vemos el osito. Ya veo mi sombra, chequen mi sombra. Ahí veo mi sombra, al final. Él está morando bajo la sombra del Omnipotente. Tú mueres. Y estás morando bajo la sombra del Omnipotente porque Dios te está cuidando. Dios te va a cuidar toda la vida bajo la sombra del Omnipotente, que es Dios Padre, Jesucristo de Nazaret, que sana y salva. ¿Ok? Ahí está fácil, estás morando bajo la sombra del Omnipotente, Salmo 91. Dice aquí, ahora dice aquí, vamos a ver aquí, estoy interpretando los salmos. Está morando por no terminar. Dice Coba Pérez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. ¿Cómo puedes decir que todo lo puedo en Cristo que me fortalece? O sea, si tú tienes a Dios en tu corazón, es lo que dice él, si tú tienes a Dios en tu corazón, Dios te va a fortalecer. Dios te va a mandar pruebas. Por ejemplo, Dios me fortalece a mí. Ese versículo queda para mí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Ustedes me dicen pelón, calvo, flaco, ñángaro, loco, demente. Y Dios me dice, te estoy fortaleciendo, te estoy fortaleciendo, te estoy fortaleciendo. Tú tranquilo, tranquilízate, tranquilízate. Yo te fortalezco, que se te resbale, que se te resbale. Deja que los perros ladren, deja que los perros ladren, que suelte la ponzoña, que suelte la ponzoña. Todo lo puedes en Cristo que te fortalezco, porque yo te estoy fortaleciendo, Jacob, no caigas, no caigas, no caigas. Tú vas a ganar las elecciones, tú vas a ganar las elecciones. Yo te voy a poner, yo te estoy fortaleciendo. Cristo fortalece a Jacob HP. ¿Ok? Tiene razón Coba Pérez, vamos a apuntar Coba Pérez. Coba Pérez. Ya apunta Coba Pérez. Ahí está Coba Pérez. Yo antes iba a la iglesia. Dice aquí. Yasmín Paz ya compartió Yasmín Paz. Yasmín Paz. Dice aquí de la cruz. Cuenta la historia de José el soñador. José. Dice aquí Dulce.
Dice aquí Dulce Rodríguez compartido. Dulce Rodríguez. Ahí está. Ya apuntado Dulce Rodríguez. Dice aquí Carlita ACJR. En paz me acostaré y asimismo dormiré. Porque todo, oh tú Jehová, nos hace vivir confiado. Salmo 4. A ver, Salmo. Dice aquí, tiene razón la hermana Carlita. Dice la hermana Carlita, en paz me acostaré y asimismo dormiré. ¿Qué es lo que entiendes tú por ese salmo? En paz me acostaré y asimismo dormiré. Un decir. Tú duermes. Cheque bien. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque todo tu Jehová me hace vivir confiado. Sí, es cierto. Si tú te duermes confiado en Cristo, un decir que te duermas y de repente ya no te levantes, va a estar confiado en Cristo que te fortalece. Cristo te va a llevar al cielo. Al momento de que tú te duermas, tú siempre ora, ora y tu día al final, en paz me acostaré, asimismo dormiré, porque todo tu Jehová me hace vivir confiado. Salmo 4:8. Y tienes razón, hay personas que se duermen y no oran. No dicen, paz me acostaré. Al momento que tú te duermes, te mueres. Te lleva a la huesuda. Te lleva a la huesuda y te arrastra para el infierno. Y allá te vas a pudrir en el infierno. Tienen razón la hermana Carlita. Siempre digan cuando se duerma y repitan conmigo. En paz me acostaré, así mismo dormiré, porque todo tu Jehová me va a seguir confiado. Me va a seguir confiado. Salmo 4:8. Si tú duermes y te mueres, estás confiada. Tu espíritu está confiado en que te metes al cielo. Tu espíritu y el alma se van y para el cielo. Al cielo. Esto es lo que quiere decir Salmo 4:8. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Vamos a darte un me importa bastante porque ese me gustó bastante. Ahí está. A ver aquí Miguel Padrón. Dice Miguel Padrón. ¿Qué dijo Miguel Padrón aquí? El Salmo 32:8. El Señor dice, yo te instruí, yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y volveré por ti. ¿Qué entiendes? ¿Qué entiende uno? Si me permiten. ¿Qué entiendes tú? Yo lo que entiendo aquí en el Salmo 32:8, el Señor dice, yo te instruiré. Es como tu padre. Tu padre te instruye. Si tu papá anda de malos pasos, te instruye. Ta, 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 ta. Si tu mamá son tijeras, porque a lo mejor tu papá se divorció a temprana edad, a tu mamá la dejó tu papá, te va a enseñar a hacer tijeras. ¡Ah, uy, 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 uy! Te enseña a hacer tijeras. Se te chueca la tijera de tantas tijeras. Tú le estás enseñando a tus hijos a hacer unas tijeras. Eso no lleva al reino de los cielos. Eso es del diablo, para Jesucristo es del diablo. Es como Sodogamo y Gomorra. Los papás de los chavalones enseñaban a sus hijos a hacer del otro bando, a hacer tijeras. ¡Ah, uy, 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 uy! Al momento que eres unas tijeras, estás condenada al agua y al fuego. Hay que ser realistas. Lo que son tijeras se van a quedar en el infierno. Si las tijeras de hoy en día, las que me están echando ahorita, que me están echando bastante, se mueren. Se van a ir al infierno. Señoras tijeras, ustedes se van al infierno si no se arrepienten. Arrepiéntanse de sus pecados. Hoy Cristo está tocando la puerta del corazón de las tijeras. 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 Arrepiéntanse en tijeras. Hoy quiero entrar en su corazón. Y las tijeras. No, no queremos. No queremos. Estamos bien a gusto ahorita. Estamos bien a gusto aquí haciendo tijeras. Yo y la comadre haciendo puras tijeras. Bueno, se mueren. Se van al infierno. Por eso dice, el Señor, yo te instruiré. Él te va a instruir en el camino de Dios. Si tus padres son buenos, te instruyen en el camino de Dios, tú vas a hacer cosas buenas. Yo soy bueno. Yo a mi manera, pero me estoy ganando a la gente. De muchas maneras. ¿Cierto o falso? Claro que dice Miguel Padrón. ¿No es Miguel Padrón? Miguel Padrón. Ya está Miguel Padrón. ¿Quién más hay aquí? Preci, mándame un saludo a mi tía Mónica Galindo que te sigue y es tu fan. Porfa, Preci.
Te queremos todos y te apoyamos. Muchas gracias a Martínez. De aquí, Hernández, compañía, que lo apunte, ya compartió. Hernández, compañía. Ya quedó Hernández, compañía. ¿Qué hora son ya? Las 10:15. Ahorita tengo que descansar mi garganta. Vamos a apuntar a Eli, Natalia, Vadillo. Eli, Natalia, Bandillo. Ya apunta Vadillo. A ver aquí. Te vas a ir al infierno por cómo te estás burlando. Bueno, vamos a bloquear a esta persona, ¿para qué la queremos? Aquí vamos a bloquear a Nayeli Mendoza, que se está burlando de la palabra de Dios. A mí no me gusta que las personas se burlen de la palabra de Dios, ya la acabo de bloquear. ¿Para qué queremos personas como ella? Estoy predicando la palabra de Dios. Estoy profetizando los salmos. ¿A qué se refiere? Y se me hace una falta de respeto que esta persona ande con sus cosas. Yo en verdad ando predicando bien. No me estoy riendo. No, oye, que tú no estás riendo. Tú estás profetizando las cosas como son a calzón quitado. ¿Cierto o falso? ¿Sí? Por eso le digo, las personas que insulten la palabra de Dios quedan bloqueadas definitivamente. Y hasta que me pidan perdón en un libro, Jacob, perdóname, perdóname, me hagan un video, te voy a desbloquear. Siempre y cuando me pidas perdón. Mándame un video, Jacob, perdóname, perdóname. Y te desbloqueo. Me vas a mandar tu video si quieres que te desbloquee. A este Facebook, manda un video, Jacob, te pido perdón y te voy a desbloquear, cheque. Porque hay personas que no les gusta la palabra de Dios. A ver, la manera que Dios te puede bloquear sería esta. A ver, Jacob, me vas a mandar mensaje a ese Facebook con un video tuyo, Jacob, perdóname, 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 me burlé de la palabra de Dios y te pido disculpas. Chequen bien, la persona que estoy bloqueando ahorita me tienen que pedir perdón, un video. Perdóname, Jacob, perdóname, perdóname, me burlé de ti, de la palabra de Dios, porque se me metió el diablo, se me metió el diablo y te pido disculpas. Es la única manera para poderte desbloquear. Porque yo estoy orando bien por los hermanos. Dice, sí es cierto, ¿ya vieron? La única manera para yo desbloquear a la gente bloqueada es que me manden un video pidiéndome perdón. Chequen bien. Ahí está mi Facebook. Ahí está. Aquí dice Salmo 10, Salmo 103.6. El Señor es el que hace justicia. A ver, este me gusta. A ver, chequen bien porque se los voy a interpretar. Yo soy un intérprete y sé interpretar la palabra de Dios. Dice Humberto CBTC. Salmo 103.6. El Señor es el que hace la justicia y derecho a todo aquel que padece violencia. Por ejemplo, yo fui víctima de corrupción por parte de un marino y el gobierno corrupto. Me metieron a la cárcel injustamente y yo dije, Dios, ¿por qué me castigas? Yo me acuerdo que dice, Dios, clama a mí. Yo te respondí, dije, Dios, haz justicia, haz justicia. Yo dijo ese corazón que me están dejando en tus manos, quiero que le pase algo a los jueces y magistrados que se vendieron. Al momento que salí de la cárcel, al año, se murió el juez Corona que me empapeló. Dije, wow, Dios tiene razón. Ahí sí te apoyo. Salmo 103:6, el Señor es el que hace la justicia. Dios hizo la justicia. Dios hizo que se muriera el juez Corona que le dio COVID. El juez Corona, corrupto, se murió. ¡Oh! Es que yo voy a robar, voy a robar, voy a empapelar a Jake, ¿no? Me dieron 150 mil pesos, ¿no? Nada más por meter a Jake en la cárcel, ¿no? El marino me pagó mucho dinero y Jake está en la cárcel. ¡Ja, ja, ja! Soy el juez Corona del tribunal y me vale madre, ya lo metí a la cárcel por los míos. Y yo dije, Dios, que algo le pasa al juez Corona, que algo le pasa al juez Corona. Y ahora que me salió el COVID, después, ¡ah! Me está llevando la pija. Jacob, Jacob. Se murió. Y él está en el infierno. Hay que ser realistas. El juez Corona fue muy rata y ya está en el infierno por meterme a la cárcel y venderse con el marino. ¿Ya vieron cómo todo eso da vueltas?
Dice aquí, hermano Eli Garza, nuestro pastor Jacob. Apúntame. A ver, aquí, ¿cómo te llamas? Carlita AC. Carlita AC. JR. JR, ya está JR. Blanca Durán Martínez. Blanca Durán Martínez. Ya está Blanca Durán Martínez. Dice Sofi, ora por mí, Preci. Ya no quiero ser la huevona mantenida. Quiero que, a ver, no te entiendo, hermana Sofi. Dice hermana Sofi, hola, ora por mí. Dice, ora por mí. Ora por mí, Preci. Ya no quiero ser ya huevona y mantenida. Quiero trabajar. ¿Quieres trabajar? La hermana Sofi quiere trabajar, chinchero. ¿A poco te mantiene tu esposo? Es que no te sientas huevona. Si tu esposo te está manteniendo, está aportando el billete, te está dando dinero tu esposo, pues no es ser mantenida. Tú estás haciendo un labor en la casa. Tú estás trabajando por tus hijos, haciendo que sea la casa. No te sientas inútil. Tu esposo te está manteniendo, ¿cierto o falso? Claro, y con mi esposo me está manteniendo. Entonces, si quieres trabajar, puedes trabajar, te puedes calar, pero no te sientas así inútil. Tú no eres un inútil. Tu esposo te está manteniendo para que saques a tus hijos adelante y te quedes aquí en la casa. ¿Ok? Dice aquí, a ver si me permiten. Dice Vanessa Laredo. Jacob, bendice a mi primo Jesús Suárez para que ya deje el perico. Ay, Jesús. Jesús, ¿por qué Jesús Suárez te la pasas mucho con el perico? Mira, Jesús. Yo cuando estaba morrido a lo mejor tenía unos 18, 17 años. Le entré una vez al perico. No sé cómo estuvo que hablé así. Le entré al perico y dije, no, eso está muy mal. No me gusta el perico. Deja el perico. El perico te vale, el del cuadro te vale 1500. ¿Te imaginas? ¿Te vas a gastar 1500 en la del cuadro? ¿La del cuadro? Te va a dejar en la ruina. No vas a poder mantener a tus hijos ni a tu familia. Ya no le entres al perico. ¿Te imaginas? Así. ¿Le entras al perico? Ah, Jaco. Ah, ¿qué te ganas con entrar al perico? Así na. No te ganas nada. De rato se te van millones de pesos y nunca va a hacer nada en la vida. Deja el perico. Si estás morro, hazlo. Pero cuando ya seas más viejo, déjalo. Chinchero, buenos consejos. Vamos a apuntar a Yasmín Paz. Yasmín Paz. Ya está Yasmín Paz. Gaby Castel. Ya está Gaby Castel. Chinchero. Ya te apunté, Gaby. Te acabo de apuntar. Fuiste el último que apunté. Sofía Hernández ya compartió. Sofía Hernández. Ya está Sofía Hernández. Scrapis Tregos. Happy. Ya me queda 5% de pila. Voy a poner a cargar el celular porque se me va a descargar. Se está cargando. Chinchero. No quiere cargar. Allá está cargando. Vamos a voltear la mesa para acá. Para seguir con la transmisión. Vamos a hacer la rifa ya. Vamos a hacer la fabulosa rifa. Vamos a poner el celular aquí en la cajita. Ahí está.
Ahí está. Vamos a apuntar a Jessica Hernández Sánchez. Ya compartió la hermana Jessica Sánchez. Hermana Jessica Sánchez. Jessica Sánchez. Ya está la hermana Jessica Sánchez Hernández. La hermana AGAG. AGAG. El hermano Ángel. Ya está el hermano Ángel. Andra Andrade. Andra. Andra Andrade. Ya apunté a Andrade. A ver, hermano Andrade, espérame. Carla Dávila, hermana Carla Dávila. Carla Dávila. Ya está Carla Dávila. Tengo escurrimiento nasal. Son pruebas que Dios me pone, el escurrimiento nasal. Jackie Alpeva. Jackie Alpeva. Ya está Jackie Alpeva. Ya te, Carla Dávila, estás apuntada. Obregón Luna. Obregón. Ya está Obregón Luna. Ya te apunté, Jessica Hernández Sánchez. Dulce Rodríguez me hace falta. Dulce Rodríguez. Ya está Dulce Rodríguez. Ya que el Pepa ya se apunté. De la Cruz Mari me hace falta. De la Cruz Mari. Ya está de la Cruz Mari. Aceneta Vigalera. Nueva, ¿verdad, Acené? No te había visto. Acené Villanueva, la hermana Acené Villanueva. Acenet Villa Nueva. Ya está la hermana Cené Villanueva. Carmen, la hermana Carmen Arellano Cadena. Carmen. Carmen Arellano Cadena. Ya está la hermana Cadena. El hermano Aguirre Ea. Hermano Aguirre Ea. Aguirre. Ya está el hermano Aguirre, ya te apunté, hermano. Ya la hermana Jackie Alpeva. Jackie Alpeva. Ya está la hermana Jackie. Bueno, vamos a hacer la fabulosa rifa para la honra y gloria de Dios. Vamos a apuntar. Hermana Acenet. A Cenet Abigail me hace falta, la hermana Cenet. A Cenet. A Cenet. A Abigail. Ya quedó la hermana Cenet, la hermana Jessica ya está apuntada. La hermana Andrade. Andra Andrade ya está, hermana. Ya está apuntada. Hermana Andrade. De aquí a Araceli Carena, tu hermanito Víctor Limón. Te está marcando. ¿A cuál celular? A ver. Me está marcando el hermano Víctor Limón. No. Así. ¿Termina en 98 tu número, Víctor Limón, o no? El hermano Víctor Limón me marcó hace un minuto. Vamos a checar. El hermano Víctor Limón, a ver si contesta. A ver, hermano Víctor Limón, espérenme. Tengo una llamada con el hermano Víctor Limón. El hermano Víctor Limón. Hola. No. Sí, dígame. Soy yo, Jayco HP, el hermano. Sí, te estoy marcando ya. ¿Estás, hermano, ahorita? Sí, estoy aquí ahorita en predicación. Ya voy a acabar la predicación. Estoy aquí predicando. ¿De quién es Nicodemo? Tú sabes que Nicodemo es como si fuera de Juan. Nicodemo era como un presidente. Ese era un cobrado de impuestos. Para que le caiga el perdón a Mario López, para que Mario López se arrepiente de sus pecados, porque si no se arrepiente, Mario, si Mario López se arrepiente,
Pero ¿Qué dijo? ¿Dónde está el anillo? ¿Quién? Al anillo está andando buscando, pero no ha ido por el asador. No he sabido nada del anillo desde cuando. Desde el día de la fiesta ya no supe nada de él. Como que se le tragó el agua. Por parte del padre, no, se me hace que. ¿Quién? Se lo hace por la güera que dice mi prima, ¿quién? ¿Cómo? Mi prima sí dice que está celosa, que se bajó a la güera, que no sé qué está diciendo. ¿Tu prima está celosa? No, que tú estás celoso, que porque. Ah, la mía está celoso, por eso no te quiere hablar, porque como trae que la güera bien pegada. Sí, de hecho, de Alamillo ya llevo como una semana que no sé nada de él, no me manda ningún mensaje ni nada. Pues dice que se comunique conmigo porque podría ver que dijo que al siguiente día él por el asador y no, que la sí. Cámara está. Haz de cuenta que la tierra se lo comió, no, no lo he visto, creo que había hecho un libro nada más, pero hace como unos 5 días nada más publicó antier. Pues ya como que a lo mejor ya le pusieron correa, a lo mejor ya lo regañan. Está raro porque se me hace raro. Andreina, ¿qué? A la DJ Andreina. Andreina, Andreina, ¿qué? Andreina. Lo pone Andreina DJ. DJ. Y Cintia Cárdenas. DJ. Cintia Cárdenas. Cintia. Y anota a la mamá Lucha. Mamalucha, a ver, mamalucha. Ya apunta mamalucha. Ya ves, se me ocurre una idea. El número de teléfono que tiene el otro celular se lo puse a este. Para cuando me marque la gente, timbre el otro celular. Bueno, el número que ya filtraron es el que tengo en el celular. Para cuando me marque la gente, timbre el otro celular. Pero, oye, pero el mes pasado anduve en modo sacerdote, porque tenía un cuello blanco, ahora ando en modo pastor. Como que ahora en modo pastor lo expreso todo bien. Saludos a Andreina. Saludos a Andreina. Me despido para seguir aquí con la palabra de Dios, lo dejo. Saluda a Cintia Cárdenas. Un besito donde más lo quieras. Bueno, dime. ¿Te ocupas, me hablas? Sí, yo te marco. Buenos días, gracias. Sí, nos vemos, besitos. A ver, vamos a programar el número aquí. Vamos a programar el número de Víctor Limón. Añadir a contactos. Crear nuevo contacto. Víctor Limón. Ya lo programé. Ahora sí. ¿Qué trae el hermano Limón? El hermano Limón, pues ahí el hermano Limón. Es que el hermano Limón es el que me prestó la quinta, donde fue mi cumpleaños. Dios bendiga al hermano Limón por prestarme las quintas, ahora que fue mi cumpleaños. El hermano Limón es lo máximo, Muchas gracias, hermano Limón, por lo de la quinta. Las mejores quintas las encuentras en Lux Salón de Eventos, tu mejor opción. Un amén para Víctor Limón, porque Víctor Limón me prestó la quinta. Saludos a Víctor Limón. Bueno, vamos a hacer la fabulosa rifa. Vamos a cortar de una vez aquí. Ah, falta tú, tírate, apunta a ti. Vamos a apuntar a Álvarez Lore. Ya apunta a Álvarez Lore. A ver. El hermano Víctor Limón es un alma de Dios. Dios lo va a bendecir bastante. Recuerda, hermano Víctor Limón, dar diezmo, Dice Dios en su palabra, hay que diezmar. Si tú quieres diezmarme a lo mejor
unos 1,000 pesos por mes. Ten, Jacob, te voy a donar 1,000 pesos por mes de mi diezmo. Me puedes diezmar, hermano Víctor, ¿ok? Son 1,000 pesitos por mes, no pasa nada. 1,000 pesos por mes, parece como quitarle un pelo a un gato, ¿ok? 1,000 pesitos por mes, no pasa nada. Bien recibido para el diezmo, ¿ok? Hay que diezmar, dice la Biblia, hay que diezmar. Diezmar, 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 tiene que diezmar, dice Dios. Diezma, 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 porque el diezmo y las ofrendas son de Cristo, para que te vaya bien en la vida. Ahí está. Vamos a cortar aquí. Bueno, vamos a efectuar la famosa rifa. Vamos a ver quién gana. Dios bendiga al hermano Limón. Vamos a apuntar a la hermana Yasmín. ¿Yasmín qué? ¿Yasmín Paz? Yasmín. Ya apunté a Yasmín Paz. Vamos a empezar la rifa para la honra y gloria de Dios. Vamos a ver quién va a ganar esa fabulosa rifa. Ahí está. Me falta apuntar a Mirna Leija Mireles. Mirna Leija Mireles. Ya estás, Mireles, ¿ok? Vamos a empezar con la rifa. Recuerden que ya los apunté a todos, ¿ok? Todos ya están apuntados. Vamos a efectuar la rifa. Para la honra y gloria de Dios. Vamos a ver quién va a ganar. Vamos a revolverle aquí, chequen, con hechos, no palabras. Damos fe a esa rifa. Vamos a hacer la rifa. No despeguen la mirada, aquí están los papelitos, chequen. Lo vamos a poner todos para acá. Vamos a meter el celular acá porque se me va a descargar. Aquí ponemos el celular, así como está. Bueno, vamos a empezar la rifa. Dice Dora Moreno, hermano Jacob, bendiciones, bendiciones. Van a ser los ganadores. ¿Qué se van a ganar? ¿No vamos a rifar billete, no? Vamos a rifar. ¿Qué quieren que rife? Vamos a rifar. Dinero, money. ¿O quieren que rife el champú para los pelones? Esto te hace efecto. Te puedes ganar eso si tú quieres. O te quieres ganar un dinerito. No, un dinerito. Bueno, un dinerito no le cae mal a nadie. Se van a ganar un dinerito, un dinerito, un dinerito. Vamos a ver quién se gana un dinerito, ¿ok? Va a ser el número 10 y número 20. Los sorteados del dinerito. Bueno, vamos a voltear la cara. Número 1. Closet Aile. Closet Aile acaba de perder número 1. Número 2. Número 2. Rodríguez Jesús perdió número 2. Número 3. Violeta Rodríguez acaba de perder número 3. Número 4. Jonathan Ojeda, número 4, Jonathan Ojeda, el hermano Jonathan Ojeda perdió. Número 5, Lara Chiquis González, la hermana Liris González Chiquis perdió. Número 6,
La hermana mete Verónica, pedido número 6. Ey, si gano, ahorita voy. Ya dijiste Araceli. Número 7. Brenda González. La hermana Brenda González acaba de perder. Número 7. Número 8. Rocha. Rocha. El número 9. Número 9. AG. AG. Número 9. AG. AG. Lo revolvemos. Volteo la cara para que vean que no hago la famosa trampa. Me limpio los mocos. Nada por aquí, nada por acá, hermanos. Vamos a meter la mano. Este es el ganador. Sofía Hernández. ¿Quién es Sofía Hernández? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. ¿Perdió? ¿Cómo que perdió? ¿Dónde está el otro celular? Chinchero, perdió. ¿No te conectaste? ¿Eso qué pedo? A ver. Perdió, ¿verdad? Bueno, vamos a seguirle. Meto la mano. Lo revuelvo. Lo revuelvo. Saco el ganador. La hermana Andra Andrade. Andra Andrade. Andra Andrade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30. 30. 30, 30 y 30. ¿Qué conste? ¿Que nadie quiere ganar? Sin ver. Voy todo para acá, meto la mano, lo revuelvo, lo revuelvo, lo revuelvo y lo revuelvo. Agarro el de mero arribita. Me volteo. Con honestidad y transparencia. La hermana Eli Natalia Vadillo. Eli Natalia Vadillo. La hermana Eli Natalia Vadillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 6, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 25, 26, 27, 28, 29, 30. ¿30? ¿30? Sincero. ¿Que nadie quiere ganar o qué? Sincero. Ay, ay, ay. Ya contestó la hermana Eli Natalia.
Contestó a los 3, a los 40 segundos, ¿verdad? Contestó a los 40 segundos, pero como quiera, estuvo bien porque contestó antes el minuto. ¿Le damos la oportunidad de que la hermana Heidi Natalia gane o no? Si no, ¿qué dicen los hermanos? ¿Qué dice el jurado? Yo conté hasta el 30, pero como quiera, ella sí se contestó después de unos 10 segundos. Pero ya contestó la hermana. A ver, ¿qué dicen los hermanos? Recuerden que entre los hermanos nos vamos a apoyar ahorita porque ya está aquí. Si no, que se quedan ella. Si ganó. Porque no se pasó el minuto. Conté el 30, pone que han pasado 10 segundos, pero contestó. Porque a lo mejor su celular se le trabó. Porque hay que su celular se traba, hay que comprender también. ¿Verdad que sí? Sí, hay que comprender ahí. Ella ganó. Bueno. Sincero. Mañana vienes por el regalo. Sí. Bueno, mañana pasas por el regalo aquí en la Avenida del Niño, el regalito. Pasas por tu regalo. Aquí está el famoso regalito. Espero que sea de grande bendición el famoso regalo, ¿ok? Mañana vienes por el regalo, ¿eh? Vamos a rifar más premios ahorita. Dios te bendiga por tu regalo. Aquí está tu regalo, ¿ok? Vamos a seguirle. A ver, número 11. El 11 es Hugo Castillo. Hugo Castillo. Número 12. Número 11. Yasmin Paz. Ah, mándame inbox a mi Facebook, hermana. Hermana que ganó, hermana Vadillo. Mira, hermana Vadillo. Mándame inbox a mi Facebook personal. A ver, hermana Vadillo. Para que vengas mañana por tu premio, mira. Me mandas mensaje a mi Facebook personal. Ese es mi Facebook. Jacob HP. Mándame inbox y te contesto ahorita en ese instante porque estoy aquí en ese Facebook, en el celular. Ok, hermana. Ahí está. Número 13. Blanca Samano. Blanca Samano. Número 14. Franco Terrones. Franco Terrones. Número 15 y 16. Araceli Villanueva. Número 16, Nexa Andrade. Número 18, sí, 18, Dulce Rodríguez. Número 19, Elena Salazar. Este va a ser el próximo ganador. El ganador va a ser en ese instante. De la Cruz Mari. ¿Quién es De la Cruz Mari? De la Cruz Mari acaba de ganar. De la Cruz Mari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mira, De la Cruz Mari. De la Cruz Mari. A ver, De la Cruz Mari, ¿qué te ganaste? ¿Qué te ganaste? ¿Quién se ganó De la Cruz Mari? A ver, De la Cruz Mari, ¿qué tiene tu regalo? De la Cruz Mari, De la Cruz Mari. Mira, De la Cruz Mari. Esto se pone aquí. Y aquí está. De la Cruz Mari, De la Cruz Mari. Mañana pasas por tu obsequio, ¿ok? Aquí está el obsequio. Aquí está el famoso obsequio De la Cruz Mari, De la Cruz Mari. ¿Sabes cómo se usa esto? En esto. Eso se pone así, ¿ra? Te lo pones, creo que va así, ¿ra? Te lo pones aquí, De la Cruz Mari. Así. Así. Y se pone esto aquí. Mañana bien, venga hermana De la Cruz Mari aquí por el obsequio. Y nada, mándame inbox a mi Facebook. Déjate lo mando a ver. A ver, De la Cruz Mari. La hermana De la Cruz Mari se ganó un obsequio también. Mira, hermana De la Cruz Mari, me vas a mandar inbox a este Facebook De la Cruz Mari, a este, el de Jacob HP. Jacob HP, acá está. Ok, bueno, aquí hubo dos ganadores.
La primera hermana se ganó este obsequio y la segunda hermana se ganó. Este viene siendo como un popote. Aquí estoy bien ganado. Mira, el obsequio que se ganó la primera es como este. Bueno, chequen. El obsequio es como este, chequen. Este es para hombres. Mira. El obsequio. Primer obsequio. Pero este obsequio es diferente. Chequen, el obsequio. Y te voy a dar este. El primer premio le voy a dar estos dos, ¿ok? Es esto y esto. Dos obsequios. Este es un obsequio. Cortesía de Jayco Chapete. Ganaste dos. Ese tiene un costo de 480 pesos. 480 vale este. Y ese tiene un costo de 120. Da un total de 600 pesos en esos productos. La primera que ganó, aquí tiene el obsequio. Ok, te ganaste dos cosas, este y este. Déjate, pongo tu obsequio aquí para que me mandes mensaje mañana. La última que ganó, aquí está el obsequio. Eso, déjate, lo meto en una bolsita, si me permites. Mira. Cristian dice, Cristian, aquí estoy, te rayaste tu premio. Nah, te lo voy a guardar. Aquí era el premio. Este tiene un valor de 490 pesos. Déjalo guardo. Lo voy a guardar aquí el premio. Aquí está el premio. Hubo dos ganadores. ¿Ok? Bueno. Me mandan mensaje a mi Facebook para mañana entregar los premios. Como quiera, aún sigo teniendo más premios. Aquí tengo más premios en la mano para que la gente disfruten de los famosos premios de la abundancia. Espero que sea de grande bendición los premios. Espero que los premios sean para que edifiquen el alma y pues se la pasen bien un rato de momento emocional, placer y felicidad. Los quiero bastante y los llevo en mi corazón. Me despido. Juntos unidos por un mejor Matamoros, un mejor Tamaulipas, una mejor República Mexicana. Viendo hechos, no palabras. Mi noticia no se vende ni se compra. Las cosas como son a calzón quitado. Los quiero bastante. Mándenme en inbox. A lo mejor si quieren cambiar su premio por efectivo, lo pueden hacer. Miren, para que no se agüiten. ¿Qué prefieren? A ver. A ver. ¿Les cambio su premio por un docintón? ¿O se quedan con el premio? Mira. El premio para De la Cruz es este. ¿Qué quieres? ¿El producto o 200? Tú eliges. El producto vale más. Este producto vale 490 pesos. ¿O quieres 200? Tú se lo puedes vender más caro y sacas más dinero. ¿O quieres 200? ¿Qué prefieres? ¿Ese producto o 200? A ver, elige. La otra persona que ganó también. ¿Qué prefieres? ¿Esto que vale 380 con el bopote 120 que valen 500, un valor de 500? ¿O prefieren 200? Aún pueden cambiar. Aquí en el envío, en el IBE para que la gente vea, wow, al final cambiaron. Ustedes decidan. ¿Quieren el premio eso o quieren un 200 cada quien? Aún pueden, aún están al tiempo. El producto vale más que 200 pesos. El producto lo pueden vender más caro y sacan el doble. Ahí me dicen y me mandan inbox. Diego, yo quiero los 200. Ah, bueno, pues entonces me quedo con el premio yo. Y le doy 200 a cada quien. ¿Qué dicen? De aquí. No te vayas, no te vayas, aquí estoy. Chinchero. Aquí me tengo que despedir, pues qué razón ya. Tengo cosas que hacer. No me la puedo pasar nomás aquí. Los quiero y pues le dicen que si quieren cambiar, pueden cambiar. De aquí según era así, es dinero, por eso digo que si quieren dinero, es dinero. Aunque el producto vale más, chequen. Lo que les puedo decir es que el producto vale más. El dinero, está bien, dinero. Si quieren dinero. Pues el dinero, pero lo que les estoy diciendo ahorita a las personas que ganaron, aquí está el dinero. ¿Dinero o el producto? El producto tiene un valor de 480 pesos. Ese vale como 500. Vale 500.
y esto vale 200. Si quieren el dinero, se gana el dinero. Claro, si sí, yo quiero dinero, mejor, bueno, te quedas con el dinero. Mañana pasas a mi domicilio y te lo doy. ¿Ok? Aquí está el dinero. Si quieren el dinero, mañana pasen por él. La que se ganó este producto y este producto también lo puede cambiar. Si quieren dinero, aquí está el dinero, ¿ok? Dinero para mañana, para que se dejen ir mañana por su dinero en un horario de 2 de la tarde en adelante. De 2 en adelante, vengan por su dinero. ¡Ah, uy, 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 uy! Los quiero y los llevo en el corazón. Dinero. 400 pesos se fueron hoy. 400 pesos. ¿No te imaginas 400? Ay, 400. ¿Te imaginas? Si rifo 400 pesos diarios. Diarios. 400 por 10 días, me estoy gastando 4 mil pesos por 10 días. En un mes me gasto 12 mil pesos por mes. 12 mil por mes me estoy gastando. 12 mil por mes en ustedes. 12 mil pesos por mes me estoy gastando. Por mes. Por 10 meses me gasto 120 mil pesos en ustedes. Me estoy gastando 120 mil pesos en ustedes, chinchero. ¿Te imaginas? De 400 pesos diarios. 400 diarios. Por 10 días que rife 400 pesos por día, ¿cuánto viene siendo? A ver, ¿cómo vamos a multiplicarlos? Si te gastas 400 pesos diarios rifando, 400, en 10 días son 4, en 10 días como 4 mil. 4 mil pesos por 30 equivalente a un a 12 mil pesos. 12 mil pesos por mes me estoy gastando en haciendo rifas. ¿Quién se va a gastar 12 mil pesos por mes en la rifa rifando 400 diarios? Nadie, Jacob. Nadie se va a gastar 400 pesos diarios. Ok, diarios es lo que me estoy gastando. Lo equivalente a un año a 120 mil pesos. Los dejo y los quiero en el corazón. Me mandan inbox. Saludos, los quiero. Pechitos. De rato platicamos. Los quiero y los amo. Bendiciones.